Esas mujeres no aparentan para nada lo que están ejerciendo ahora mismo. Teníamos que pararnos para que puedan ver el sucio que tiene esta calle aquí. Esto está lleno de grafitis, huele a pipí y un montón de cosas. Yo quiero saber dónde es que yo estoy metida, porque no es en París, no es en París. Nos encontramos en París, la ciudad del amor, que aparece en películas, series, t-shirts y hasta en esos imanes que se ponen en la nevera. Desde la Torre Eiffel hasta el Arco del Triunfo. Esos monumentos que hacen que Francia sea muy, pero muy conocida. Pero nosotros no venimos a cumplir el deseo de todo el mundo. Nosotros vamos a hablar de esa cara de París que no todo el mundo te cuenta. Que no todo el mundo se atreve a decir por el miedo a la crítica. Para que cuando tú vengas aquí no te desilusiones. Porque créeme que aquí pasan y se ven muchas cosas. Para que tengas una clara imagen entre aquello que se suele mostrar de París y lo que se suele ocultar, vamos a empezar mostrándote algunas cosas que sí son positivas y impresionantes de esta ciudad, para que más adelante, cuando te mostremos lo que encontramos, puedas formar tu propia opinión. Una de las cosas que se ven en las pantallas grandes, que se ven en las revistas, que se ven en todos los lugares cuando ves a París o a Francia en general, es la moda. Señores, de eso no tenemos que decir nada, solamente aplaudirle. Ustedes pueden ver estos edificios así de esas marcas, bellos, hermosos. Óiganme, esta gente la bota. No creo que en otro lado hagan ese tipo de decoraciones como ellos lo hacen aquí. Yo como que tengo que venir aquí a coger un cursito porque yo lo miro a ellos y a ellas y me miro a mí y digo, ven acá, Julio, pero como que está pasando algo contigo. Como que algo en tus colores, como que no va. Esta gente viste bien. Aparte de eso, hay que decir de que París tiene su atractivo. No es por nada de que es una de las ciudades en Europa o hasta del mundo más visitadas por turistas, los cuales son atraídos por su historia, cultura, museos, gastronomía y monumentos, entre otros. Y Julio le estaba diciendo de que estas personas visten muy bien, pero también a la vez huelen muy bien. Estábamos caminando por aquí, por el Arco del Triunfo, aquí cerquita. Y quiero decirles de que, ok, las personas huelen bien, pero la ciudad como que le falta un poquito de glamour olfativo. Exacto, porque aún estando en el centro, si caminas por ciertos callejones, te va a sorprender el olor. Ahora, para estar seguro de que no estamos predispuestos y solamente busquemos las cosas negativas, escuchamos a alguien hablando español y resulta que vive aquí en París. Así que decidimos preguntarle que qué piensan ellos sobre París y que si realmente París es como lo muestran mundialmente. De 10 años para acá, pues ha cambiado mucho París. Antes era diferente, pues porque no había tanta inmigración. De todas maneras, como todos los países han continuado a inmigrar sobre París, porque dicen que es la parte donde le pagan mejor en cuestión de todo lo que es económico. Hay demasiada pobreza, se ve más que antes. ¿Y qué tal el contraste entre lo que no se muestra de París y lo que sí se deja ver? No sé, es como un contraste demasiado fuerte, porque uno dice, es París, todo es París, mismo si está la zona fuera, que es sobre todo el periférico, a partir del periférico que se vuelve todo catastrófico. Si para tener una mejor imagen de lo que es la otra cara de París hay que ir a la periferia, ya saben lo que vamos a hacer. Ahora vamos a coger el metro porque queremos ir a un lugar que supuestamente, no sé cómo llamarle todavía verdaderamente, yo me voy a dejar sorprender. Algunas personas nos habían dicho, eso también puede pasar. Algunas personas nos habían dicho que tengamos cuidado en los metros. ¿Por qué? Porque suelen ser un poquito peligrosos. Entonces yo quiero saber qué tan peligroso puede llegar a ser aquí una estación de metro, al menos esa en la que estoy. Antes de contarte esto, déjame decirte que si te gustaría aprender a crear contenido, sea haciendo entrevistas, blogs, podcasts o cualquier otro tipo de video, pero no tienes el tiempo, permítenos presentarte a Movavi, un programa con el cual no tienes que pasar horas viendo tutoriales para aprenderlo a usar, porque editar video con esto es sumamente fácil. Aparte de esto, puedes hacer videos sumamente creativos usando algunos efectos que normalmente se tardaría mucho tiempo en crear, como por ejemplo, quitarle el fondo a una persona en un video, poner una cara borrosa y muchas otras cosas. Todo esto lo puedes hacer en un instante, así que pruébalo.
Estamos justamente en la estación de metro que encuentras al lado del Arco del Triunfo y hasta ahora yo lo veo verdaderamente todo muy, pero que muy normal. Puede ser que cuando una vez me engañaron con esas cosas que me dijeron. Pero claro, también tenemos que tener en cuenta que estamos en el centro de París. Puede ser que por eso se vea de esa manera. Vamos a hacer una comparación porque ahora vamos a ir a la periferia a ver cómo se siente la seguridad de aquel lado de la ciudad. Ya veremos. Mientras nos compramos el pasaje para ir a un lugar en donde nos dijeron que teníamos que tener cuidado, también queremos mostrarte otro lugar que visitamos, que a pesar de ver tantas personas, la inseguridad era palpable. Bienvenidos al Mercado de la Pulga de París. ¡La puta! Con una bienvenida así, cualquiera se siente extraño, pero aún así decidimos recorrer el lugar para ver qué encontramos. Y hay que decir que estando en este ambiente, no es nada sorprendente que veamos a la policía pasándose por acá, porque me imagino que este lugar también está tan apretado y hay a ver tantas personas, me imagino que también suelen haber sus robabolsas o, ¿cómo se dice?, sus carteristas. Entonces, aquí también la policía viene patrullando y así se mantiene un poquito seguro. Señores, vengan por lo menos con un mínimo de francés, porque el inglés aquí... Dice Julio, dice, child. No, pero aparte de que hice el fallo, esta señora tenía un inglés también medio complicado. Y eso que aún estamos en el centro. En muchas ciudades de Europa, hablar inglés es prácticamente normal, con algunas excepciones. Pero en ciudades grandes, casi siempre se habla, aunque sea un mínimo de inglés. Lo bueno es que el francés y el español se derivan de la misma o del mismo origen, ustedes saben. Y hay palabras que uno puede como sacarla y decir, ah, ok, ella quizá quiere decir eso. Quizás la próxima vez tenemos que intentarlo en español, a ver si nos va mejor. Señores, es cogiendo lucha que estamos aquí, no sabemos ni siquiera cómo pasar por el metro. Mira. Ya se cerró. Ay, Dios mío. Nosotros hemos venido para acá a pasar trabajo. Parece como que nos sacaron de una jungla, fue. Mientras seguimos a nuestro destino, volvamos al mercado. Porque aún no te hemos contado qué es lo que se encuentra en este lugar y cómo nos sentimos. Bueno, caminando aquí en este mercado, me he quedado con la boca abierta, ya que he visto tantas cosas. Hay muchísimos productos que se ven bien y en buen estado, otros que están ya totalmente que para botarlo, pero como quiera lo siguen vendiendo. Y aparte de productos, hay otras cositas como sustancias en las cuales tú puedes ver la gente que te la pasa así delante de todo el mundo y como que nada de nada, como que es arroz. Y la gente como se te queda mirando, como que te va a brincar encima, como lo que están alrededor mío ahora mismo. Como que se da cuenta como, hey, tú no eres de aquí, se nota que somos turistas. Todas esas miradas hacían que Emily se sintiera sumamente incómoda. Así que hicimos lo que teníamos que hacer y salimos de ese lugar. Pero aún así nos quedamos con una curiosidad. Si esto es de día, ¿cómo sería andar por ese lugar en la noche? Más adelante te lo mostraremos. 2 horas después, ellas siguen pasando. Ahora vamos a ir a la periferia, como le dije anteriormente, y vamos a ver qué nos encontramos. ¿Te lo encuentras dejado? Sí. Sí, descuidado, está un poquito descuidado. Se ve feo. ¿Qué pasa también en el transporte público? Mucha gente dice que es olorosa, porque hay mucha gente que vive en el transporte público, hay mucha gente que vive en los andenes. Entonces, a mí me pasó que la primera vez que vine como turista acá, me encontré con necesidades de personas en el metro. Y después me di cuenta que sí, sí hay 10 personas viviendo en el metro 4, es lógico que en algún momento quieran hacer sus necesidades. No, realmente hay que aclarar que al París ser tan grande, eso lo hace más complicado mantener todo limpio, todo ordenado. Honestamente, se ve viejo, pero es ya lógico, es muy grande y cojo, pero no encuentro que se ve muy sucio. Vamos a probar la escalera eléctrica en Francia. Algo que yo nunca me lo esperaría en una estación de metro, que es una frutería y una tienda. Otro lugar que queremos mostrarte mientras nos dirigimos a nuestro destino, lo encontramos recorriendo la ciudad. Y nos llamó mucho la atención por la cantidad de graffiti que veíamos, un sinnúmero de edificios deteriorados, un sinnúmero de suciedad, un sinnúmero de delincuencia. Es tan tal que cuando estábamos hablando con otras personas aquí, ellos nos dijeron, hoy si van para allá, mejor ni saquen la cámara. Ese fue un comentario que a mí me dejó un poquito chocado porque yo dije, ven acá, pero ¿qué tan mal puede ser? Es un lugar donde los comerciantes, por ejemplo, y los moradores están muy asustados porque se ha convertido como quien dice, o así se le conoce ya, el supermercado libre de las sustancias que ya, bueno, muchos conocen. Y eso ha traído a ese lugar como consecuencia a lo que ustedes están viendo detrás de mí. Aquí se ve claramente que alguien trató de hacer una casa. Esto es el intento de una casa. Yo estoy seguro que quizás ahí hay alguien ahora mismo. O es el lugar donde alguien viene a pasar las noches.
y ustedes no se imaginan el olor que hay aquí. Está fuerte. Y gran parte de la ciudad, no solo es aquí, pero eso lo vamos a mostrar más adelante. Más parte de la ciudad también está en un estado que tú dices, wow, nunca me imaginaría que estoy en Europa. Es triste ver que cada vez se deteriora más la calidad de vida aquí. Otra cosa que nos ha llamado bastante la atención en el tiempo que tenemos acá es la cantidad de inmigrantes que hay en este lugar. Casi en todo lo que hemos caminado solamente hemos visto inmigrantes y muy, pero muy pocos franceses. Y no es la primera vez que lo vemos. Lo hemos visto en diferentes países que hemos visitado, que lugares así mayormente parece estar asociados con inmigrantes. ¿Realmente será ese el caso? Déjenos saber qué piensan ustedes en los comentarios. Tenemos que seguir bajando. Dios mío, vamos a llegar no sé a dónde. No quiero decir de qué vamos a llegar porque ay, se me escucha feo, pero... ¡Wow! Imagínate tú a las 12 de la noche aquí solita. No, ¿por qué me lo quiero imaginar? Te tira. Ni que yo mismo me tiro. Se necesita ya renovación. Realmente no es la París que nos enseña. Yo no me imaginaba así, en serio, el transporte. Sí, público. La primera vez que tú vienes, ¿verdad? Uh-huh, es la primera vez. Llegó el de nosotros. La París que nosotros conocemos se ha venido como lentamente desvaneciendo, y yo espero que después de ver este video por completo todos entendamos de que París no es solamente la Torre Eiffel o algunos museos, sino de que París es una imagen muy, pero que muy amplia y que embarca muchas situaciones y realidades diferentes. Claro, ahora nosotros solamente estamos algunos días aquí. Nosotros no conocemos o no vemos quizás la ciudad como alguien que sí vive aquí. Y por eso quiero preguntarte a ti, Antonella, ¿qué tú opinas de esta ciudad? Ya que tú tienes más de 7 años viviendo aquí. Bueno, París no deja de ser una gran ciudad. Eso quiere decir que tenés de todo. Tenés todo tipo de zonas, todo tipo de personas. El otro día estaba leyendo sobre el síndrome de París. ¿Qué quiere decir esto? Que eso lo sacaron de Asia, de que mucha gente viene con esta idealización de que la ciudad es hermosa, de que es perfecta, de que la Torre Eiffel te la encontrás en el centro de París. Y no es así. Es una ciudad que tiene muchísimos inmigrantes, que no todos pueden cumplir sus sueños acá, que no todos tienen una vivienda. Hay muchos homeless, hay muchas personas sin hogar, y el Estado no ayuda mucho con eso. El Estado le abre las puertas, pero el Estado hasta bastante tiempo después no te da los papeles para que puedas trabajar, para que puedas educarte. Entonces terminan, lamentablemente, durmiendo en las calles. Hay muchas fundaciones y muchas organizaciones donde yo hasta diciembre del año pasado iba los domingos y ayudaba a este tipo de gente. Pero bueno, eso también se ve en la ciudad. Es una ciudad donde tiene la zona roja, donde tiene calles que decimos por ahí no te conviene meterte. Pero también tiene las cosas lindas de típicas turistas y Emily in Paris. Tiene los cafecitos, tiene las terrazas, tiene la Torre Eiffel y bueno, y tiene todos los edificios hermosos. Son las dos caras de la ciudad, como todas las grandes ciudades tienen. Ahora, Rutero, tú que ya tienes un ratico viendo este video, cuéntame, ¿te gusta que analicemos un poquito las otras caras de las ciudades a las que vamos, a los lugares en donde nos metemos? Si te gusta, déjanos saber en los comentarios, para así nosotros también hacer un poquito más de ese tipo de contenido. Y claro, que no se te olvide darnos un like y seguir apoyándonos con un comentario, compartiendo el video, porque tú sabes que así YouTube nos sigue recomendando para que nuestra familia de ruteros siga creciendo. ¡Sigamos! Vamos, que cierra de una vez. No parece un metro. No sé, es igual que Ámsterdam. Uh-huh. Ahí tú ves las líneas. Bueno, sinceramente tengo que decir que me está sorprendiendo porque yo esperaba encontrarme otra cosa, algo mucho más feo, más descuidado, y esa se ve bastante bien. Y eso parece un mundo subterráneo porque es súper, súper grande y no es para nada como lo que me habían dicho. Sí es cierto de que huele mal, huele muy mal, pero aparte de eso, se ve muy limpio. Ahora, ¿cómo será ese lugar al cual ya tenemos un buen rato dirigiéndonos? ¿Será tan malo como dicen? Es hora de verlo con nuestros propios ojos. A primera vista parece un barrio más. Hay muchas personas caminando, lugares para comer y un monumento en medio de la calle. Pero aparte de todo eso, hay que decir que este lugar se ve muy, pero muy diferente a lo que se encuentra en el centro de París. Mientras hemos estado dando la vuelta, me he percatado de que todo el glamour que tenía París se le ha ido. Es mi primera vez que estoy aquí en este barrio y me llama mucho la atención porque hay mucha pobreza. No sé, me siento como medio insegura aquí. Esto está lleno de grafitis, huele a pipí y un montón de cosas. Yo quiero saber dónde es que yo estoy metida, porque no es en París, no es en París. Bueno, realmente sí estamos en París. Y aunque siendo sincero, este lugar no se siente para nada peligroso en comparación con otros lugares que ya hemos visitado. Sí hay algo que nos chocó bastante.
y es algo que solamente lo notamos porque nuestro paisano Antonio, que vive en París, lo comentó. Y es que desde que llegamos veíamos a muchas mujeres en la calle que no se movían de su lugar. En una calle eran sobre todo mujeres asiáticas y en la otra, bueno, mejor te lo mostramos. Mira un ejemplo. Okay. Entonces yo te estoy hablando de lo que viene siendo la vida normal. Oh, pero son señoras. Sí. El asunto es que esas mujeres son muy, muy, muy adultas y no aparentan para nada lo que están ejerciendo ahora mismo. Miren los abrigos que usan. Son unas personas que se ven muy glamurosas. Yo jamás, jamás diría que ellos ejercen este trabajo. Son personas mayores, no se ven muy desnudas, se ven bastante bien cuidadas. Tú pensarías que es una mujer de dinero parada en una esquina, nada más. Y entonces realmente tú ves que son muchas de las mismas mujeres y tú dices, wow, qué impresionante. O sea, personas de esta edad ejerciendo ese tipo de profesión en una calle así a lo público. Y la pregunta es, ¿qué hacen esas mujeres acá? ¿Será que hay problemas con conseguir trabajo a esa edad? ¿Qué lo llevó a ejercer eso? No sé si encontraremos la respuesta a esa pregunta, pero es algo que choca bastante. En los viajes que hemos tenido han habido diferentes lugares en donde vemos a personas que se busca la vida de esta forma. Pero sin duda alguna, esta ha sido la más impactante hasta el momento. Y esto sobre todo se debe a la edad de las mujeres. Pero si crees que esto es todo lo que te queríamos mostrar de la periferia, te equivocas. Aún queremos mostrarte cómo se ve la zona del mercado que visitamos por la noche. Y créenos, esto no es nada normal. Como pueden apreciar, estamos aquí en una de las calles que literalmente teníamos que pararnos para que puedan ver el sucio que tiene esta calle aquí. Desde el comienzo hasta el final, eso solamente es sucio. Y tú no te imaginas todo lo que tiene esta calle. Aquí atrás hasta colchones encuentras, ropas, de todo, señores. Esta calle está sumamente sucia. Acá en la calle hay mucha gente que duerme, que vive acá, y hay mucha gente que sale de fiesta. Entonces, cuando salen de fiesta, regresan y en vez de tirar en donde corresponde, no lo tiran en la calle. Algo más que vas a notar en esta calle es que esta calle está llena de grafitis. Es la calle entera. Cuando tú caminas al ver el sucio, al ver el graffiti, al tú encontrarte con todas estas cosas que le he mencionado, te hace pensar qué tan seguro es el caminar de noche en esta calle. Coméntenme ustedes si se atreverían a caminar aquí como de eso de las 10, 12 de la noche. Coméntenme aquí abajo. Ruteros, de verdad que caminar por aquí te encuentras con todo. Eso da un poco de hasta asco. No se sabe qué sustancia, qué es esto, pero ya ustedes saben, tengan cuidado al caminar en estas calles. Cuando tú piensas en París, esa no es la imagen que se te da, por ejemplo, en las películas o otras personas cuando viajan y te dicen, oh, París, el lugar del amor, lo más bonito. Al caminar en estas calles, ahí tú te das cuenta la realidad de París. Claro que no estoy diciendo que París es solamente esto, pero es algo que nadie se imaginaría si tú mismo no lo ves. Y por eso te lo contamos nosotros, porque conocer las dos caras de un país a la hora de emigrar es sumamente importante para evitarte sorpresas. Aparte de eso, también es bueno saber cómo le ha ido a otros latinoamericanos que han decidido emigrar a París. Y para saber eso, puedes darle click a este video.